Aunque no informó la fecha de cuándo se hará el proceso de contratación, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, dijo que esperan que pronto inicie. Se trata del proyecto de construcción de un puente vehicular de 45 metros de un solo carril y un paso peatonal adosado sobre la quebrada Zapotal, en Zaragoza de Sabegre, en el distrito de Río Nuevo de Pérez Celedón. Para ello, la institución tiene un monto presupuestado de casi 869 millones. De colones. Tenemos buenas noticias para los vecinos de comunidades como Los Ángeles, California, Santa Lucía, Zaragoza y Sabegre del distrito Río Nuevo de pérez Celedón. Recientemente aprobamos desde la CNE el diseño y construcción de un puente vehicular de 45 metros de una vía y con un paso peatonal adosado sobre la quebrada Zapotal que beneficiará de manera directa a más de 400 personas y para la cual la CNE destinó más de 868 millones de colones. Pronto iniciaremos con el proceso de contratación. Con esta obra se beneficiarán a unas 400 personas y en ese sector se brindan servicios de turismo ecológico y se da transporte con acceso de intercomunicación distrital de Páramo y Río Nuevo. El presidente de la comisión señaló estar muy satisfecho porque con la aprobación de esta obra de la Junta Directiva se podrá concretar ahora sí. Precisamente con las lluvias muchas comunidades del sector de Río Nuevo se ven afectadas.